explicando un poco este problema. A ver, dime. Yo pertenezco a la Asociación Upi Señor de los Milagros, que está en Cerro Candela, que es la que está delante de la Leche Gloria, donde está electrificada y está más constituida. Y el año 2007, Richard Yectayo, según él, ha sacado una resolución donde dice que eso ya no es, ya no está formado por asociaciones, sino por asentamiento humano, a lo cual nosotros jamás hemos tenido una reunión nosotros los socios para poderle darle ese poder a él, para que él pueda ingresar. ¿Y entonces cómo él hizo esto? ¿Cómo? No sabemos cómo. El hecho es que nosotros en el 2009 le hemos pedido que otorgue la constancia de posesión a las personas que falta. Solamente son 20, 25 personas, porque los demás ya tienen, hasta incluso ya tienen caja de luz, ¿ya? Y nos responde que ya eso es un asentamiento humano. Es ahí donde nosotros nos... ¿Y tú obtuviste la resolución en tus manos? No. O sea, de boca nada más les dijo a ustedes. Bueno, esto mediante nos dijo mediante un documento, pero jamás obtuvimos esa... La resolución que donde dice... eleva la categoría, claro, de asentamiento humano, ajá, la zona de los Milagros. No hay, porque por ley es que ellos deben notificar a la persona indicada, que es el presidente, y así hacerlo, llegar y hacerle saber, ¿no es cierto?, para nosotros poder apelar, no sé, cualquier cosa, para poder hacer, pero jamás nos llegó, porque nos enteramos, por lo que también hicimos un pedido, y él no respondió de esa manera. Acabamos de hacer la vía administrativa, y Eddie del Mazo sigue con lo mismo, él no sabe cómo se ha hecho eso. Ya, pero ya tiene conocimiento Eddie del Mazo de que esto es asentamiento humano. Sí, tiene conocimiento. ¿Y ustedes le han pedido la resolución de elevación de asentamiento humano de esa zona? Le hemos pedido. ¿Les has dado? No. Le hemos pedido al señor El Mazo que rectifique esa resolución. ¿Ustedes le están pidiendo que rectifique? Sí, porque nosotros jamás estuvimos de acuerdo. Jamás le hemos pedido la resolución. Jamás le hemos pedido. Imagínate, para hacer un asentamiento humano eso, todo lo que se robó Richard Yectayo, no nos entregó el presupuesto de 18 mil soles para poder sea, él había destinado 18 mil soles para... Elías Alcalá dejó un presupuesto de 18 mil soles. Para el presupuesto participativo. Sí, para el 2007. No nos entregó, jamás nos entregó. ¿Qué obra iba a hacer de acuerdo a la programación que había hecho Elías Alcalá? Para hacer red de agua. Tuberías. Red de agua. Para tuberías. ¿Cuánto dices? 18 mil. 18 mil. Llegado el 2007, ingresa Richard Yectayo. ¿Qué pasó? No sé, se perdió la plata. ¿Qué dice? Se perdió la plata, porque jamás llegó a nuestras manos, jamás llegó a nuestra asociación. Lo que queremos saber, pues, ahí está, mira, ahí tienes una prueba para que lo denuncie Richard Yectayo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Tú lo has hecho ver esto a don Sí, se lo he hecho llegar mediante un documento. Si tú deseas, te invito a pasar el día martes y coordinamos, al coordinar el día martes. Los espero en Canal 21, el día martes, en todo caso. Entonces, para que él te pueda presentar todos los documentos que se ha ido adquiriendo y presentando aquí en la municipalidad. Se contradice, tienen malas expectativas. Hemos hablado con una y otra persona, mira, es una queja, pero imagínate que tantas veces que vamos a venir para acá, el jefe de obras, hablando con él sobre este documento, sobre las constancias de posesión, él me entregó una carta número 28 donde decía que sí es viable que nos den la constancia de posesión. Y le digo, pues, señor, haga acatar esa carta. Yo puedo escribir lo que quiera, me dijo. ¿Sí? Así dijo. Yo puedo escribir. ¿Cómo se llama ese tipo? Lo que quieras. El arquitecto Aguado. ¿El arquitecto Aguado? Aguado, imagínate. Yo puedo escribir lo que quiera, lo que a mí se me da la gana. Él no está para escribir lo que se da la gana, él está para servirme a mí y al pueblo. Y si no, pues se vaya a su casa. ¿Qué lugar es? La Asociación Upi Señora de los Milagros en Cerro Candela. Y si vas para Cerro Candela te vas a encontrar con tantas cosas. Los vecinos que nosotros tenemos en la otra asociación, que era El Porvenir, señor Elías Alcalá dejó un presupuesto de 84 mil soles para electrificación. Jamás se le entregó ese dinero. ¿Para qué eran los 80 mil? Para electrificación. Para electrificación, o sea, presupuesto participativo. Ajá, eso tenía que dárselo por derecho. Jamás llegó ese dinero allá. Para el 2007. Para el 2007. ¿Y Richard Yectayo? No se los entregó. Nunca hizo, nunca. Ni se les entregó, nunca. No hizo la obra. No, no, porque nosotros no vemos obra para allá. No vemos. Ha hecho 2, 3 pozos de aquí a allá, pero dígame, pozos allá, donde no hay agua. ¿Ah? La pregunta es, ¿para qué los hizo los pozos? ¿Para qué lo llene y se vaya a bañar? Bueno, así debió ser, pues, porque nosotros no lo utilizamos, porque no hay agua. No hay agua. Ahora a veces nos preguntamos, ¿tiene el libro de quejas de él? Tampoco tiene.
Imagínate cómo está caminando desde el mazo. Se le ha hecho ver. Se le ha presentado documentos a él para que él pueda ver que lo que está haciendo está mal. No. Él dice que no, que eso es un asentamiento humano, pero él no sabe cómo lo ha constituido. Que él lea pues la resolución donde dice, pues yo, o el alcalde, crea el asentamiento humano de tal fecha, tal fecha. Si existe esa resolusión, no hay, que la ¿tú consideras muestra. Que no hay? No la hay. No la hay.